Es un hijo de Aarón en María Mulata de Dos Aguas. Cometa de la Morada, su abuelo materno. Viene de la Ceja, Antioquia, monta Juan Pablo Castro. Tambón de Dos Aguas con el número 10. Alcohol. Y con el número 10 en su prueba individual, Tambo de Dos Aguas, que tiene registros de certificado de Astecilla de Medellín, 80 meses de edad, de color castaño, el hijo de Aarón en María Mulata de Dos Aguas, cometa de la Morada, su abuelo materno, su criador y propietario, el criadero Dos Aguas, viene de Pesebreras, Esteban Velázquez, en la Ceja, departamento de Antioquia, y monta Juan Pablo Castro. Tambo de Dos Aguas con el número 10. Categoría número 4. Son los caballos entre los 78 y hasta los 100 meses de edad. Y Río Casino, la cinta azul de esta competencia, lo estará premiando con un bono de 50 mil pesos para ser utilizado en su casino, en Río Casino. ...18 y 19 de marzo... Exposición Equina, Grado B, en Ábrego, norte de Santander, que invita a Soca Norte. Tambo de Dos Aguas con el número 10. Ingresamos una vez más. Número 7. Atos de Villa Marta. Número 10. Tambo de Dos Aguas. Próximo fin de semana, 26 de febrero en Santo Coyote. Festival Equino que cuenta con el aval de Asocaba. Y los días 4 y 5 de marzo también se va a realizar en la Oriente Antioqueño, en la ciudad, municipio de Guarne, Día Centro de Eventos en Guarne, Antioquia, con el aval de Asocaba, también cordialmente invitados, 4 y 5 de marzo. Del 4 al 7 de noviembre, Copa América Equina, que invita a Asde Occidente.
Número 7. Atos de Villa Marta. Es la categoría de los caballos entre los 78 y hasta los 100 meses de edad. Estables en su cabeza, estabilidad en su boca, y esto les permite y se traduce en que hay estabilidad en los movimientos, en este caso, en el trote. Desprendámonos a galopar y podemos ver que los dos caballos disciplinados, ordenados y no cometen errores. ¿Dónde está la diferencia? Como al comienzo del argumento, estamos evaluando caballos reproductores. Y si ahí es donde encontramos una pequeña diferencia. ¿En dónde? En los aplomos de los ejemplares y también encontramos en la suavidad de las ancas. Primer puesto, caballo número 7. Segundo puesto por caballo número 1. Para el tercer puesto, ponga en movimiento el caballo número 10, por favor. El caballo 10. Este es el caballo que sigue en puntaje. Podemos ver un caballo muy similar en la talla y en los conjuntos de los dos caballos que lo han superado. Un caballo que al comienzo de la categoría estuvo incómodo en su cabeza y su boca, pero a través de la categoría el caballo se fue ajustando. Ahí podemos ver, hay estabilidad, continuidad en sus movimientos. Desprendámonos a galopar, por favor. Y en el galope podemos observar la suavidad y la continuidad. Es un caballo de alta calificación en este aire del galope. Ahí lo podemos observar. Hay continuidad en los movimientos. Y miremos la suavidad de las ancas del caballo. Por eso en la tarde de hoy obtiene el título del tercer puesto. Camonta Juan Carlos López. La cinta amarilla del tercer lugar. Espera el ejemplar que porta el número 10. Tambo de dos aguas. El hijo de Aarón es María Mulata de dos aguas. Cometa de la Morada, su abuelo materno. Propiedad del creador de dos aguas, que viene de Pesebreras, Esteban Velázquez, y monta Juan Pablo Castro. Cinta verde del cuarto lugar para el ejemplar que porta el número 2. Decreto de San Marcos. El hijo de Punto Blanco del Rancho en Sultana. Hijo de su abuelo materno. Viene de la Quinta Real, propiedad de la Quinta Real. Pintavio, Cundinamarca y monta Diego Felipe Castro. La cinta blanca del quinto lugar y prueba de doping para el ejemplar que porta el número 4. Tornado de Sorrento. El hijo del tentador de Gran Chaparral. En sombra de Sorrento. Embajador de Yolival, su abuelo materno. Propiedad de Fernando de Jesús Chavarría. En Pesebrera, San Juan. En Caldas, Antioquia. Ha sido calificada la categoría de los caballos entre los 78 y hasta los 100 meses de edad. Y recuerden, la cinta azul recibe un bono de 50 mil pesos de Río Casino. Y reiteramos la invitación.